está situada en el margen del Río de la Plata, frente a Buenos Aires, capital de la República Argentina. Aquí, como en el Brasil, el grupo artístico, literario y musical vino gustoso en nuestra ayuda. La cúpula de edificio del Congreso, el Teatro Colón, sede de la Gran Ópera, y el rascacielo más elevado de Sudamérica, el Cavanagh. Florida, la calle de mayor actividad en el centro comercial. Nos alegramos al ver que aquí aún quedan vehículos tirados por caballos. El arte se encuentra por doquier. Aún los vendedores ambulantes tornan sus carruajes en pequeñas galerías de arte. Este hermoso parque es Palermo. Sus tranquilos lagos, sus verdes prados y magníficas calzadas lo hacen un lugar ideal para el recreo. El principal deporte aquí es el fútbol. También el polo es importante. Los polistas argentinos son de fama internacional. Este grupo que dirige el profesor Chazarreta nos dio una exhibición de bailes regionales en la terraza del Hotel Alvear Palace, en donde habíamos instalado nuestro estudio. Este baile se llama El Gato. Otra versión de El Gato. Y nuestros compositores recogieron estos nuevos ritmos y melodías. La samba argentina es muy distinta a la brasileña. Esto era una delicia. Trabajábamos, nos instruíamos y divertíamos a un tiempo. El famoso artista señor Molina Campos, que caricaturiza la vida del gaucho con gran maestría, nos ayudó muchísimo. En su rancho estudio, nos mostró cientos de apuntes de la Pampa y sus pintorescos moradores, y aún a los gauchos en acción. Las pinturas del señor Campos avivaron nuestros deseos de conocer a los paisanos en persona. Las películas nos habían presentado al gaucho solamente como una figura romántica. Pero ustedes podrán verlo aquí desempeñando las más rudas tareas, que también ejecuta con maestría. Montar o enlazar uno de estos potros no es cosa fácil. Viendo a los gauchos domar a estos potros, nos vino la idea de una película en la cual Goofy intentara desempeñar el papel de un gaucho. El gaucho es un jinete excelente. Esta exhibición nos sugirió la creación de un nuevo tipo. Un gauchito y su burrito maravilloso. Vean este cinto adornado con auténticas monedas de plata. El recado o silla de montar lleva varias mantas, pieles y sobrepuestos. Un verdadero banquete pampero fue este delicioso asado, preparado especialmente para nosotros por nuestros buenos amigos gauchos. Aquí fue en donde saboreamos el mate, el famoso té argentino.
no todo el campo de Argentina es pampa abierta. Escenas campestres como esta son muy comunes. Estas fueron tomadas en El Carmen, una hermosa estancia cerca de Buenos Aires, en donde nuestros artistas encontraron abundante material para su diseño. A cada paso se les presentaba algo nuevo. El nido del hornero, que además sirve de brújula, ya que su entrada siempre da hacia el norte. La capilla del árbol al pie de los grandiosos Andes es uno de los muchos lugares pintorescos cerca de Mendoza, la tierra de los viñedos. Fue por aquí en donde dos de nuestros artistas se encontraron con don Riborio Sosa, un auténtico gaucho de 85 años, veterano de las guerras con los indios. Estas botas son de una pieza y las hace el gaucho de cuero de caballo. Le pareció muy raro el interés que los artistas tomaban por su indumentaria. A este pantalón suelto se le llama chiripá. El sombrero de nuestro amigo Sosa es del estilo que usaban los antiguos gauchos. El guanaco. Este animalito habita las partes bajas de la cordillera de los Andes. Es de la familia de la llama y de su piel se hacen alfombras y prendas de vestir. En el zoológico de San Martín, nos encontramos con este raro conejo de la Patagonia. Y entre las aves acuáticas, también encontramos algunas muy extrañas, como este tiyuyú, o cabeza de piedra, del Brasil. Este pelícano, en cuanto vio la cámara, comenzó a actuar. Este es un pico cuchara. Y el teru-teru. Estas y muchas otras aves y animales que dibujamos van a aumentar nuestro archivo. Y una vez más, emprendimos la marcha.